sí, créelo. Llegamos nosotros y llegó toda la alegría a tu hogar. Pero una pregunta, ¿quién es Nati? Nati. Como Natalia Oreiro, el lunes es Got Talent. Porque buena Nati, gritaron. ¿Me confundiste? ¿Qué gritaron? ¡Hola, Uruguay! No entiendo nada. Me están queriendo poner celosa a los Paolos. No, porque está allá afuera. La verdad. Bueno, pero chicos, chicos. Por favor, chicos, ¿están ahí? ¡Sí, Natalia! ¿Cómo así, Natalia? ¿Qué me quieres, Natalia? Por favor, tranquila, no te pongas mal. Porque está todo entreverado. Ahora y mira, soy yo. Es más, fíjate que yo tengo a la presidenta de mi club de fans ahí. Sofía, le mandamos un beso a Sofía. Sofía, ¿cómo estás, Sofía? A partir de hoy, sí, tengo la presidenta. Se ríe, ¿no? Pero a partir de hoy... ¡No, porque le cuento! Le dieron muchos menos años de los que tiene. Sí, no, es una muchos cosa... Muchos menos años. Sí, claro. Bueno, hoy estamos con Paola y Aldo, claro. Y también estamos con Paola Dalto. Dalto. Y eso lo hizo el Paolo del día de hoy, que es Gastoncito. ¡Fuerte de aplauso! ¡Vamos, Gastón! Paola Dalto. Gastón es una bitácora. Gastón tiene todos los chistes de carnaval desde 1982, que fue algunos escritos por tu papá. Por mi papá. Bueno, los tiene todos. Pero el tema que nos abandonó. Todos. Bueno, hoy es jueves retro, entonces tenés que mandarnos una foto por mensaje directo con el número de teléfono tuyo. Sí. A nuestras redes sociales en Instagram, Facebook y Twitter. Mirá. Mirá, ahí, ¿sabés qué? Esa foto es de 1995. Soy yo. Y con mi amiga, mi hermana, con Aleviña, con la hija del Lolo. ¡Ah, la hija del Lolo! ¡Qué y atrás, lindo! La señora que está atrás es Andrés Calamaro, que está acá. ¿Mira? Andrés Calamaro y los Rodríguez, que vinieron acá al Palacio de Peñarol, que era el único lugar donde podíamos ir a ver cuando éramos jóvenes o no. Selva, Fabi. ¡Upa! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Quién es ese botica? ¡Ese gitano! Mirá, Sofía, anda llevando. ¿Quién es? No, y acá la novela turca de horario central. Bueno, vamos. Abdabul, esta noche, gran impacto. ¿Pero si es Lucas? ¡Claro! ¿Es Lucas? Es un Lucas Fuente. Lucas. ¡Qué facha, Lucas! Impresionante. Y después tenemos una foto de nuestra productora, Susana Estavillo, pero... ¿No la vamos a mostrar? No, porque no, esa dueña no nos deja. Bueno, ¿saben una cosa? Vamos a empezar ya mismo a la estrella de la cocina. Empezamos a jugar. Viene candente, porque están bravos los chicos hoy más. Buscamos la estrella de las estrellas de la cocina. Cuatro famosos compiten de lunes a viernes y tienen dos desafíos diarios, donde acumulan puntos de forma individual. El famoso que obtenga la mayor cantidad de puntos al cierre de la semana será el ganador. Estamos buscando a la estrella de las estrellas de la cocina. Bienvenidos a la estrella de la estrella de la cocina. Las estrellas de la estrella de la cocina. Y bienvenido a nuestro implacable chef, Luca. ¿Cómo pasan los años, che? No te das cuenta. No te das cuenta. ¿Viste? ¿Qué hacemos sin Lucas? Yo en esa foto me había comido un chajá y me iba a guardar porque tenía una medallita. ¿Qué era eso? ¿Qué habías ganado ahí? Un premio a la canción del año. ¿En serio? ¿Y cuál era la canción? La canción del año en esa época ahí de Montana fue Corazón de Piedra. Un poquito. Tú tienes corazón de piedra. Que mata la ilusión de amor. Que mata la ilusión de amor. Que oye mi tristeza. La canta. Diga la verdad, los participantes. Corazón. ¿Alguna vez bailaron el corazón de piedra? Pero con Santi seguro que sí. Santi seguro que sí. Será, yo de abajo. ¿Y Selva? Ni un placer. No, yo tengo que reconocer que no. Ay, qué cheta, disculpa. Yo no había nacido. A mí me gustaba la marcha. ¿En serio? La marcha, qué antigua, no te diste más. Mira, bueno, pero si vos decís que te gustaba la marcha, se te cayó la cédula. Bueno, 48. ¿Y cómo bailaba la marcha? Una cosa. ¡Qué momento! Bailaba en la tarima. Pero no, bailabas en tarima. ¿Cómo sería? Es demasiada información para ahora. Yo bailaba todo lo que había que pasaba a hacer en la estrella de la cocina. ¿De la caída? No, soy bárbara, nunca me voy a... ¿Es verdad que te caíste? Pero claro, me entreveré las patitas. Está que rebalsa esto. Es abundante como yo. Abundante. Fue la frutilla que rebasó el vaso. Claro, delicioso y abundante sería exacto, la palabra. A mí me gusta todo. Yo pienso en vos y hago de eso. ¿Qué no le puse? Brownie.
mojadito en no sé qué bebida espirituosa, porque no, ni me fijé. Al colocarle el alcohol, quedó como bastante alcohólico. Pero ¿sí? Era la idea. Se siente. Para lo que es un postre para adultos, pero no está mal, está muy rico. Está muy rico. ¿Ah? Voy a dar tu puntaje. Tenés un 9. ¡Ay, no! ¡Qué bocacha, te digo! Ese es un guiso. Es un guiso de cosas. En una salsa de caramelo me parece que se endureció un poquito. Sí, no es salsa. Sí. Bueno, cuando la puse en el plato era salsa. Nada. El brownie está espectacular. Está muy rico, está perfecto. Está muy rica tu banana. Está muy rica, sabrosa. No, no, ¿sabes qué? Nunca me había pasado. Tenés un 10. ¡Para vos! ¡El papel! Un emplatado precioso. ¿Por qué son dos brownies? Ay, porque yo quería complacerte hoy y te traje dos cosas. Contales qué es el cambur. El cambur es la banana, pero en Venezuela le decimos cambur. Mira qué bien, no sabía. O sea, el niño no diría banana, diría cambur, bur. El brownie está perfecto, pero es un 9. Estilo gamur. Este es el gamur. Muy bien. Este es el gamur. Que es perfecto. Cuando el murguista termina los tablos, tiene que comer algo con polenta ahí. Parece como un canelón con salsa blanca por arriba. ¿Quién te ha visto y quién te ve? Bruto rojo, aparte. Uy, estás carbando. Hay de todo. No hay sorpresas también. No, no. Le puse una chocolate. Una... Hay de todo, incluido papel. ¿Cómo? Ah, papel había. Para. No, no, mentira, no. No es papel. ¿Cómo papel? Ay, 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 mi amor. Tenés un 7. ¡Ay, qué momento! Tenés un 7. No quedaste muy conforme, ¿no, Charlie? No, ni ahí, ni ahí. Vamos arriba, hoy estoy con todo. Estoy enchufado hoy para revertir lo de ayer. Me voy, no, hoy, igual... Te digo más, hoy me caigo acá en público también para levantar como la compañera. Pará, pará. Pero igual no estás nada mal en la tabla. Vamos a recordar cómo está la tabla de posiciones, ¿les parece? Sí, me encanta saber cómo está la tabla. Por eso te digo que Paula... ¡Para, sí, mira, tabla, Paula! Bueno, Charlie, mira, tenés 34 puntos, igual que Mariales. 37 tiene Pablo Atkinson y Selva Pérez tiene 35. 35 como mi edad. ¡Qué increíble todo! Vamos a la cosa. Como ¿qué pasa, Martín? ¿Tienes algún problema? Hay que boicotear a Pablo de alguna manera. Vamos a... Quiero decir algo. No le dije arroba Lucas Fuente y le dije vamos con Luca Fuentes... Y estaba tan en shock con su foto, que parecías un turco de la novela de la noche. En realidad lo escuché, pero te cuidé. Ay, claro, no quería cuida. Decir, Paola, estás hablando mal. Ay, ahora no se dice. Cuida, pero no, claro. Me encanta porque dijo Paola la noche. Yo escuché Luca. Hoy tenés bondad. Viste como buenito. Hoy estás como bueno. Y vengo con ayuda también. No, está bien, está ¿cómo bien. Ayuda? Personal. Sí. Claro, para los participantes. Bastante fácil el desafío de hoy. ¿Sí? El primero, sí. Ah, bueno, mirá, muy fácil es. Muy fácil. No creas, no mentira, no le creas. No importa. Para claro, exactamente, porque es muy fácil yo para vos. No soy fácil, soy accesible. ¡Ay, bueno! Muy bien. A esta altura de mi vida me pongo un moño y me regalo. Está bien. ¡Ay, por favor! Sí, bueno, no hay que perder el tiempo. ¿Y han agarrado ese paquete? No. Todavía no. 5 campanitas ahí abajo. Tenemos 5 campanas. ¿Qué hay ahí? En el atril. Wow. Con 5 cortes de carnes diferentes. Oh. Ajá. A su vez, yo les voy a entregar a ustedes, a cada uno de ustedes, una tabla con un marcador. En esa tabla figuran 7 cortes de carnes. ¡Ah, qué trampa! Hay 2 que van a sobrar. ¿Viste? Por lo tanto, ustedes lo que tienen que identificar con el número, querida Selva, sí, 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 no, yo... con el número, no como el primer desafío del lunes que te verás que hiciste cualquier cosa, con el número vas a tener que identificar. Número 1 es tal corte, número 2 es este, número 3 es este. ¿Se entendió? Sí, 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 se entendió. Hay un temita... ¿Qué? Por supuesto que no van a ver los cortes hasta que les toque el turno a cada uno de ustedes. Ah. Por lo tanto, Selva, Charlie y Mariale, por favor, agáchense y retiren del horno que hay antiparras no. Y se los van a tener que colocar. No viniste tan bonito. Yo cómo me pondré las antiparras con no, vos pasas primero acá. Se me destarja el Playmobil. Mientras tanto, desfilá que no desfilaste mientras ellos se lo ponen. Pensaron en mí. Voy dale. A mostrar el look de hoy. Va, sí, por mientras favor. Ellos se colocan. A ver, Pablo Atkinson. Hoy tenemos unos limoncitos. ¡Peñarol, nomás! ¿Ya? Pero escuchame una cosa. ¿De atrás sos la novia de Chucky? Mírenla de atrás. Porque yo soy medio Parque Rodó, ¿viste? Mostré el fantasma, la montaña rusa por ahí. Mirá de atrás. De atrás es la novia de Chucky, ¿viste? Mirá, están re maduros estos limones. Así que están prontos para comer. Es una cosa.
¿Viste? Están para un cubo. ¿Viste qué dice? Este peinado maravilloso que me hace Fabián Leoni para Palermo Soho, que es brutal. ¡Ay, hijo de pa! ¡Ay, ya! ¿Viste qué dicen? Si la vida te da limones, hacete limonada. Una limonada. ¿No? Ahí para está. Buen jugo. A ver quién tiene ganas de tomar limonada. De exprimir los limones. ¡Muy bien! Chicos. Participantes. Por lo tanto, primero va a pasar Pablito. Sí, ellos ya tienen... No, ponete los lentes. Charlie, por Charlie favor. Charlie quería hacer trampa. Esperá, Charlie se está quejando porque dice que se cortó el pelo y no le dijimos nadie. Nada. Nadie. Nadie. Te qué lindo que le queda. Hay que trabajar esto. Pero dije que te afeitaste. También. Felicito. Porque vengo producido. Muy señor. Atento, Pablo. Pablo, acércate, por favor. ¿Vos ¿cuánto tiempo tengo? Un minuto únicamente van a tener. Nada, sí. Venite por acá. En realidad, vos vas a tener un minuto y ellos también. ¿Por acá? Ubícate acá. Un minuto ciego. Sí. Voy te voy a dar. El... Voy a mostrar la retaguardia. Bueno. Agarra el marcador, destapalo. Sí. Yo lo que voy a hacer es levantar. Yo levanto y vos me decís siguiente, siguiente y seguís anotando. ¿Está? ¡Qué difícil! Arrancamos un minuto nomás a la cuenta de 3, 2, 1. Este es el número 1. Decime qué corte de carne es y vas a anotar ahí. No, ya lo tengo que decir o lo no. No, no, no me digas. Anotás el numerito. Ah, conozco. El número 1. ¿Cuál de todos esos es? O sea, ya se te digo cuál es, bueno, y... No me digas, anotá el número. Ah, bueno, listo. Decide, muy decide, bien, decide. Vamos con el número 2. A ver, anotá el que te parece esto que esto es, qué sé yo, no sé nada de carne. 37 segundos. No soy carnívora, bueno, vamos. No vas a ser carnívora. No, ay, por tres. Favor, juicio. ¡Ay, vamos! ¡Rápido! Alto. Bueno, no sé. 28 segundos. No. Sí, dale, otro. Ahora vamos con el número 4. A ver qué corte de carne es. No, ese lo tenés que saber. Sí, sí, sí. No digas. Bueno. Ahora vamos con el número 5. Ese lo tenés que saber. Sí, 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 sí. Bueno. ¿Querés repasar alguno? Te quedan 15 segundos. Sí, mostrame el primero. El primero, a ver. Sí, me parece que está mal esto. A ver, mostrame. Podés tachar. Mostrame el 2. 5, 4, 3, 2, 1. Se acabó. Ay, no. Dame el marcador. Ahora vuelve a tu espacio, por favor. Está, y me llevo la tabla. Llévate la tabla. El marcador lo voy a dejar acá porque no quiero que hagan nada. Apoyalo ahí, dada vuelta, que acá. No lo vea Selva. Selva, venite, por favor. Sácate los lentes, así no te caes. Selva, si no, es imposible, ¿eh? Si no, es imposible. Selva, ¿te acordás? ¿Sí? Puesta, Selva. Te voy a dar la tabla. Espera, explícale bien, ¿eh? Que ya tuvimos problemas. No, entendí. Punto 1, punto 2, punto 3, por favor, no, muy bien, vamos a arrancar ya. Toma, número 1. Vení acá. Anotá ahí el número que te parece que corresponde, pero no digas el nombre del corte, ¿sí? No, ya no. Sé, pero... Dale, que se acaba. Y bueno, vamos con el 2. Otro. Número 2. Ah, sí, 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 este, acá, el... agarra sí. El número 3. Sí, este, sí, este, vamos con el número... ¡Para, para, para! ¿Este cuál era? El 3. 4. Lo tenés que saber, ese. Sí. Número 5. Ahí ya diste una ayuda, sí, Lucas. Sí, sí, sí. El 5. Ahí está. ¿Y este? Vamos con el número 1, que te quedan 24 segundos ya todavía. Está. ¿Seguro? ¿Querés? Mirá que tenés tiempo, 20 segundos. No, no, ya ¿querés está. Repasar alguno? ¿Estamos? Sí, bueno, muy bien. Genia. Volvé a tu lugar, por favor. Vamos, Selva, con todo. Préstame este. Toma, Lucas. Ay, muy bien, Aldo, déjamelo por ahí. Ahora vamos con Mariale, por favor. Véngase. Mariale, véngase. Decías en voz alta, Mariale. Vas a ubicarte acá. ¿Sí? Igual no sé yo de esto. Vas a ubicarte bueno, ahí. Muy bien, yo voy a destapar. En y Venezuela. Vos vas a ir marca. Nombres venezolanos. Sí, te quedas acá al lado mío. Número 1. Vamos. ¿Qué corte es? Vas a marcar el número al lado. ¿Te parece? Ahí va. Número 2. Número 3. Ay, qué rapidez la de Mariale. ¿Cómo conoce de carne? Sí. Número 4. Número 5. Ese es fácil. ¿Querés repasar alguno? Sí. ¿Cuál? ¿El 1? El 1, para ver. Está, aquí entre 2. ¿Te quedan 28 segundos? ¿Querés repasar el 2? Sí. Ahí, se acaba. ¿Querés repasar alguno más? No. Muy bien, María, le vuelvo perfecto. A su lugar. Dame el marcador, por favor. Y ahora llegó el turno de Charlie. Se viene Charlie, el Nerón. ¡Vamos, Charlie! ¡Vamos, Charlie! Vamos, a ver, yo también. A ver, chicos. Yo con las carnes nunca me... ¿No sos de hacer asado? Sí, soy. La saca de jonrón, diríamos. Vamos, número 1. A ver, anotate acá. Ay, ¿cómo sabes? Sí, bueno, para. Esto es... Sí, sí.
Acá. Número 2. A ver. Sí. Ay, número 3. Quédate acá. Ajá. No, al revés, pará. Sí, bueno, está. Sí, después lo repasamos. Dale. Número 4. No, es ese. Claro, porque entras en duda, ¿viste? Ya cuando llegas al final. Empezás a dudar. Sí, dale. Número 5. Ah. Ese sí, este es fácil. El 5 es muy... En casa están diciendo... Ah, quiero ver de vuelta, a ver. El número 1. El 5 es espectacular, es muy fácil. ¿Qué? Ay, qué rico, ¿no? Ya está, ya está. Ya estamos, pero ¿me da tiempo o no? Rápido, se quedan 10 segundos. ¿Sabés quién utiliza mucho ese corte? En Argentina utilizan mucho ese corte, el número 5. 10, 9, 8, vamos. Está. Bueno, Argentina ya, llévatelo. Volvé a tu lugar, por favor. ¡Qué nervio! Vos sabés el corte porque en Argentina utilizan mucho ese cualquiera. Claro, era así. Es un corte que se le daba de comer a los peones. Sí, y en Argentina... A cambio de hay trabajo. Hay uno de los platos favoritos de los argentinos. Vamos a levantar las tablas, por favor. Sí, vamos a tenerlas ahí a mano. Y voy a... contarles cuál es el resultado. Número 1 era entrecot. Un punto para Charlie. Número 2, colita de cuadril. A ver. Para mí la más fácil era la colita. A ver qué pusiste. ¿Vos lo pusiste, Selva? A ver, mostrame, porque si no, así no vale. El 1 entrecot, el 2 colita de cuadril. Bien. Muy bien. Perfecto. Dos puntos para Pablo y Mariale, ¿no? Los invertí, los puse. Yo tengo dos. Vos sos muy de hacer esas cosas. Qué cosa. Vamos a hacerlo. ¡Colita de cuadrito! Vamos a hacerlo más ordenados, así no nos mezclamos y no nos confundimos. Vamos a arrancar primero por Selva. Entonces, el número 1 era entrecot. Muy bien. El número 2 era colita de cuadril. Perfecto. Porque si no, no. El número 3 era nalga. El número 4 era costilla. Y el número 5 era matambre. 5 puntos para Selva. ¿Cómo se reinició todo, eh? Vamos con Pablito ahora. Yo te tenía fe. Número 1 era entrecot, no. Número 2 era colita de cuadril, estaba cruzado. Número 3 era nalga, no. Número 4 era costilla, muy bien, un punto. Y número 5 era matambre, dos que no puntos me para Pablito. Ajá. Hace puchero, mirá. Ah, voy a levantar. Viene bien. Pablo, bien. A ver, Mariale, vamos a mostrar allá la cámara, por favor, a la número 3. El número 1 era entrecot, no puso nada. Número 2 era colita de cuadril y puso colita de cuadril. Está muy bien, un punto. Número 3 era nalga, no. Número 4 era costilla. Sí. No. ¿A dónde está? Es un 4, está bien. Sí, es un 4. Le falta una patita. Para mí que es un 8. Pero la tienes con mis emplatados y mis números. Dos puntos, porque no veía la patita, viste que quedó como finita. Número 5, matambre, está perfecto. Tres puntos para Mariale. Bien, Mariale. Charlie, a ver, el asador dijo. A ver, número 1, entrecot. A mí Charlie se tocó toda. Perfecto. Para mí. Número 2, colita de cuadril. No. No, puso lomo. Número 3, nalga. Bien. Sí. Número 4, costilla. Y número 5, matambre. 4 puntos. Bastante bien. Bueno, ¿te habrá modificado en algo? Bravo, compañeros. Bravo. Vamos a ver cómo quedó la tabla. Ay, a ver. Yo me muero por saber cómo quedó esta tabla. Por favor, Pablo Amigo, decime la tabla de este momento. Charlie, quedaste con 38 puntos. 37 para Mariales. Para Mariales. 39 Pablo, que subió. Y 40 Selva, que arrancó con un 0. Arrancó todo mal. Maldita perra, le dicen. Bueno, ¿saben qué? Que ellos vayan disfrutando, tomándose un respirito de un minutito y nosotros seguimos por acá. Ustedes así que pueden tomar agua, relajarse, porque en el próximo bloque se viene el segundo desafío que no es nada fácil. Bueno, un sofá de cuero es un sofá para toda la vida. Y NIR volvió con la promoción de preventa de sofás desde 29.800 pesos. Algunos se preguntan, ¿pero es verdad que son de cuero? Y sí, les tengo que decir que realmente son 100% cuero natural. Podés comprarlos hasta en 12 cuotas sin recargo entrando ahora mismo a nir.com.uy. Divino, gracias, Nir. Me encanta la consigna de hoy, que las fotos retro, que no se olviden de mandar las fotos retro. A mí me gusta esa consigna, siempre sí, me gusta. La que más me gusta, las fotos retro. Y además te voy a contar algo. Industria Uruguaya es esfuerzo, tenacidad, perseverancia. Industria Uruguaya es trabajo y oportunidades. Apoyando la industria uruguaya, te apoyás a vos. Porque en Uruguay existe
si tiene industrias. Mira, hace como estas empresas. Termotanques Warner. Tanques de cobre, 20 años de garantía. Cortifaz, líderes en cortinas, 0800-2678. Pinturas Ulbrica, fabricación nacional, tecnología alemana. Productos de limpieza Virgilia, más de 30 años en los hogares. Industria Uruguaya, presente en la Expo Prado. Pabellón Uruguay produce. Visítalo y ahí te vas a estar enterando de todas nuestras queridas y hermosas industrias. ¡Gracias, Aldo! Muchas gracias, Aldo. De nada. Bueno, nos vamos a la tanda bien cortita y en el próximo bloque se viene la segunda competencia, segundo desafío de la estrella de las estrellas de la estrella de la cocina. Y atención. ¿Qué? Está nuestra DJ. Uy, ¿vamos a bailar? Vamos a bailar con Paola Dalto y le vamos a descubrir su lado de ella. Venimos. Sin importar dónde estés, tenés un celular, tenés un préstamo. Campo Sur, los mejores chorizos elaborados con carne fresca y natural. Campo Sur, de nuestra granja a su mesa. Bueno, continuamos aquí en el show de la tarde. Muy contentos porque ya está Paola Dalto, le vamos a descubrir su lado B. Van a saber todo lo que no se imaginan de ella. Está temblando ahora, mira, ahí la veo. Bueno, el calorcito está demorado un poquito en llegar, ¿no? Nos está demorando un poquito más de lo que nos gustaría. Porque ahora salió el sol, por suerte, pero sigue haciendo frío. Por ahora lo que más reconforta es comer un rico guiso, una paella o cualquier preparación de olla. El ingrediente que nunca me falla, el arroz Amán Doble Carolina, ideal para estas preparaciones. Porque retiene los sabores de cada receta. Con arroz Amán Doble Carolina seguro te queda mejor. Es verdad, el Doble Carolina de Samán es excelente para hacer guisos. Hoy capaz que me hago unas buenas lentejas con un buen arroz blanco de Samán, una delicia, me encanta. ¿Te gusta a vos también, verdad, Lucas? A mí me encanta, al que le gusta me parece que es a Aldo. No, lentejas. Hizo un grito como desaforado. Claro, porque decís lentejas y ya me encanta. O las comes las lentejas. No, me gusta cazuela. A mí me gusta la cazuela, lenteja. Ah, en cazuela. A mí también. ¿Eh? Bien, Charlie, bien, tengo un alto. ¿Vos sabés que te quiero contar alguna cosa? Capaz que no la sabés. No, a ver qué. ¿Vos sabías que la Obrería? Sí. Es el primer espacio de cocina participativa del Uruguay. Eso sí. Un lugar donde podrás aprender en grupos reducidos de la mano de reconocidos chefs las mejores recetas y técnicas del mundo de la cocina salada y la pastelería. Podés disfrutar de la modalidad online o presencial. Si querés conocer más, ingresá en www.laobrería.com o en Instagram, @laobrería. Además, este sábado cumplimos 4 años. Mirá. Así que no hay fiesta, obviamente, porque no se puede. Pero vamos a preparar ahí unas comiditas, vamos a estar al aire libre, mirá, con protocolo protegido. Así que están todos invitados. Pueden venir el sábado de 11 a 16 horas, @laobrería en Instagram. Ahí está toda la información para que puedan ir. Espectacular. Y te cuento algo. Contame. Tengo amigos que hicieron cursos y algunos que se han anotado para hacer cursos. Ah, me encanta. Así que obvio. A ver cuándo. Doy fe de eso. Bueno, me encantaría. El sábado entonces capaz que, mirá que te hago una vez. Date una vuelta, comemos algo. Sí. Y ahora llegó el momento de ¿qué? El segundo desafío del día. Ay, qué cara de miedo. No, 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 qué no, no, cara de miedo, señoras yo ya tengo y señores. Miedo, que veo ¿qué? Cosas, no veo algo. Algo te traes entre manos, pues yo bueno, no sé. Miren, pasa lo siguiente. Puede ser esto. En el día de hoy van a tener que preparar carne. Tienen diferentes cortes de carnes de los que ustedes hace un ratito pudieron identificar. Y van a tener que trabajar con ese corte de carne. Pero esa carne tiene que estar acompañada de una salsa. Y esa salsa tiene que ser a base de chocolate. Chocolate águila, 60% cacao, ideal. No solo para comer. ¿Viste ese chocolate amarguito que nos gusta a todos? Sí. Que además nos permite trabajar con cocina salada. ¿Cómo me dejaste? Exactamente. Va perfecto para maridar, por ejemplo, en una salsa. En este caso, con carne. Por lo tanto, van a tener que ser totalmente creativos y preparar esa carne con salsa de chocolate. No, no. Y otra cosita más. No. ¿Más? Sí. Para conste que no hablé yo, ¿eh? Vos no hablaste, no hablaste. No entiendo, no. Hay en total 5 cortes de carnes. Uno va a sobrar, ¿sí? Pero van a tener que ponerse de acuerdo porque hoy no pueden compartir las carnes. No, aparte no está bueno, dicen. No, dicen que no está bueno compartir las carnes. No, ¿por qué? Me lo han comentado. Ah, ¿sí? ¿Cae mal? Yo estaría dispuesta a compartir la carne. Ay, no sabía. Ay, pero ¿qué tipo de carne? Esperá. Esa se toca. Cuidado. ¿El bicho comparte?
fuiste. Él no está acá, así que yo comparto. No importa, está trabajando. Claro. Entonces, 25 minutos para hacer la mejor carne con salsa de chocolate Águila, bueno, 60% cacao. Y no se olviden que las carnes no las pueden compartir. ¿Querés recordarles también que obviamente, hasta hoy? Hasta hoy, y hoy es el último día, chicos. El comodín. Muy bien, Mariale. Hoy es el último día que pueden utilizar el comodín. Dos de ustedes, nada más. O sea, que levanten la mano, callen para siempre, la bajan para siempre. Solamente tenemos para una ayuda o ayuda. O ayuda de algo que tú que diga, mira, puedes hacer esto. Pero lo tenemos que mandar a cortar. ¿Lo tenemos que decir ahora? No, puede ser durante el desafío. Durante la prueba, pero... En el momento pero yo lo digo ya porque si después no me quedo sin cupo. Ahí va. Sí. Yo también lo digo ahora. Bueno, bueno, ya está. Chicos, desde este lado, este sector... del programa. Pablo y Selva la quedaron. No sé, a mí me pasaron el listado de cómo funcionaba y estaba dentro de cómo funcionaba pedirlo antes. Bien, que lo usen los perdedores. ¡Oh! ¡No importa! ¿Cómo es esto? Vamos arriba. Ya empezó a atacar. Te dije que hoy era la novia de Chucky. No. Te lo dije. Claro, empezó, ¿sabes lo que hizo? Ejemplo, los últimos empezó a tirar limoncitos. Empezó a tirar limoncitos. Qué feo que gane un perdedor. Lo que pasa es que yo presto atención. El lunes Aldo dijo que solo dos participantes. Sí, mamita, pero hay que pedirlo durante la receta ni empezamos a cocinar. No, les explico. Lucas lo pueden utilizar de comodín incluso para hacer la mise en place. Claro. Claro, para hacer la qué. Pero qué para porque me mató. Ahora sí, 25 minutos para cocinar. Recuerden que 5 minutos antes el mercado se retira. Sí. Y vamos a arrancar a cocinar a la cuenta de 3, 2, 1, arrancamos. Arrancamos. Charlie, mientras busca. Yo le explico a Charlie que no es. Se agarraron primero las carnes. Mirá. Así que Charlie y Mariela van a tener que agarrar lo que les queda. Mirá. Sí. Escuchame, Charlie. No es una misa en una plaza, es una misa en clase. Que es la preparación, la previa a como vos vas a cocinar. Preparás toda la mesada primero con los ingredientes. Yo soy buena, yo comparto. Espera. Por favor, te lo pido. No, yo comparto. Mamá me enseñó siempre a compartir, menos a mi marido. Menos a mi marido. ¿Ah? Bueno, ¿cocinaste alguna vez con chocolate? Yo nunca. Yo sí. ¿De dónde? ¿Sí? ¿Qué has hecho? El vino lo llevó a alguien. ¿Salsa de chocolate? Yo no tengo, sí, pero no, hoy justo no, hoy no lo podemos contar. No lo puedo. Pero después sí me la contás. No, la consigo. Cuando sea la degustación me contás cómo haces tu salsa de chocolate. No. Yo la tengo. ¿Ya agarraste la remoscada tan rápido? Escuchame, Lucas. Sí. ¿Curry se lo llevaron? No pediste guarnición, ¿no? No hay guarnición. ¿Curry se lo llevaron? Yo me llevé el curry. No pedí guarnición, pero. No. Perdón. Ya está. Porque Mariale, como siempre pedís algo. Aldo me estaba comentando algo. Que le gustaría que de repente la carne esté acompañada por guarnición. No, yo dije si vos lo habías pedido. No lo había pedido, pero ahora que me lo decís, a lo mejor está bueno que hagan alguna guarnición, ¿no? También son. ¿Me parece? No. No lo tenían pensado, así que no. Aldo, querido. No. ¡Participantes! Por pedido del público y sobre todo por el señor Aldo Martínez, vamos a sumar, además de la carne, además de la salsa, qué malo, guarnición en este plato. Che, bravo, este muchacho, che. 3, 2, 1. Tanto que te haces el buenito y viste cómo venís a tirar la idea. Porque pero son preguntas, viste, que uno se hace en la cocina. Sí, vaya guarnición. Ajo. ¿Y vos? ¡Gracias, Aldo! De nada. Gracias, Aldo. ¿Viste? Tremendo. Por lo tanto, carne, salsa a base de chocolate Águila, 60% cacao y además guarnición. Mira, te dejo la jita. Muy bien. La apocalipsis. Queda existe. Muy rica la salsa. ¡Ay, no! ¡Me muero! La apocalipsis empieza. ¿Eh? ¿Existe? El acocalipsis. La coca. ¿Vos sabés qué? Vení. Porque ahora tiraste lo de la guarnición. Yo me voy a hacer una recorrida porque yo quiero saber esto. A ver, Charlie, el Nerón de la cocina. No el que mató siempre, Charlie. A ver, Charlie. ¿Alguna vez hiciste salsa de chocolate? Nunca, esto, estoy en el horno. Bueno, está tranquilo. Nunca hice nada de esto, así que bueno, pero dicen que es de los valientes, ¿no? No, bien. Se trata de eso. Y poquitos ingredientes, pero me parece que estás bien rumbeado. Sí, por ahí, vamos a ver. Bien rumbeado. Después veré si me da el tiempo de ir a buscar alguna cosa más que me quedó ahí. Claro, porque, viste, Lucas es... De acuerdo a la idea de Lucas que tuvo al final, que no sé quién se la dijo, hay guarnición también, ¿no? Tranquilo, Charlie. Cualquier vamos cosa arriba. Les puedo pasar un pique a cada uno por la guarnición, porque para Ah, sí, claro. Para minorar, pero me van a odiar. No. Mariale,
Bueno, ¿qué? ¿Qué? Oh. Mirá, ¿viste? ¿Viste? Te dije. El lunes entró buenita. Entró hoy buena, hoy ya está. Mira, hoy voy con todo, que voy de última. Esto, ¿tacita medidora? Sí. ¿Bien? ¿Viste? ¿Y? El lunes dije que no usaba, hoy ya estoy usando. Por eso estoy preguntando. ¿Y qué carne elegiste? A ver. Lo que me dejaron. Te dejaron costilla. ¿Cómo dicen acá? Yegua. Para que quiero ver una yegua. Cosa. Quiero ver una cosa. ¿Ustedes que dejaron el víctima? Corte que a mí yo hubiese elegido, no? ¿En serio? El matambrito. ¿Cuál matambrito? ¿Sí? Bueno, sí, pero sí. Ese necesitas tiempo. De sí, obviamente. Sí. Un poquito en el horno se precisa eligieron tiempo. Eligieron bien si lo dejaron. No, bastante. Que, sí, Mariana tenemos. Aparte eligió bien porque es una carne rápida, ¿eh? Muy rápida. Muy rápida, así que no, está, elegiste bien. Oh. A mí es uno de los cortes que más me gusta, la costilla. ¿Guarnición? ¿Qué hay? Voy a hacer un puré con queso azul. ¡Wow! Puré con queso azul, me encanta. Bueno, María, le vamos a bueno. ¿Ese puré lo haces en Venezuela? Sí, sí, sí. ¿Come mucho? No cocinaba. Te pregunto, ¿por qué supiste? Pablito, ¿te puse? Sí, sí, adelante, ¿qué pasa? ¿Quién lo tiene? Respira. Espera, Pablito. Selva. Selva, la selva. Pablito, ¿qué corte elegiste? Nalga. Buen corte también. La nalga. Nalga. Permiso. Voy a... ¿Yo sabes lo que hago con nalga? ¿Para qué la uso? Para las milanesas. Te lo devuelvo. Ah, sí. Para la playa, al sol. Claro. Perdón, Aldito. Perdón. Que no, te... tranquilo, tranquilo. Opa, esta bien, mujer se, bien, se bien, roba bien. Todo, ¿viste? Veo bien lo que estás haciendo. Me tenemos gustó que compartir corte. Entre los cuatro, creo. Y escuchame una cosa, ¿y la guarnición? Voy a hacer unas espinacas salteadas con un poquito de ajo, unas almendritas tostadas. Me pudo. Me gusta. Bueno, un poquito de nuez moscada que se la robó Selva también para variar. No, Selva, pero Selva es que se lleva al supermercado. Para variar. O sea, bueno, Pablo, me gusta. Bueno, me gusta lo que... Y voy a hacer un wok ahí. Bueno, igual de la vos o la guarnición, te interesa. No. Y para el chocolate lo tenemos, sí, chocolate. El chocolate sí. Ya lo tenemos aquí. O sea, en sí, voy a hacer un salteadito de la carne. Voy a tratar de laquear la carne con una salsita. Bueno, veremos. Bien, laquear. Perfecto. Qué genial. Selva. ¿Qué, mi amor? Cero, vos que tenés de todo, que te agarraste todo. Ay, ¿Qué corte te tocó? Agarré un trozo de colita de cuadril, virrey. Lindo corte. ¿Lo vas a hacer solamente al sartén o al horno? No, lo voy a hacer voy a intentar hacerlo acá al sartén, pero si me quedo, no corta. Estoy muy conforme, tengo el horno prendido ya para cualquier cosa. ¿Elegiste el punto de la carne que vas a hacer? Sí, 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 la voy a sellar. Bien, punto ¿cómo medio? ¿Se siente usted, señora? Blue. Atento, Blue. Porque Blue. A mí me gusta que chorree sangre. ¿Vos sabés? ¡Ay, no! A mí me encanta. Blue, pero lo, viva, no. Lo está avisando. No, pero no estamos en Francia. Lo está avisando. Ay, me encanta. No, no. Una pregunta, pero Selva, porque yo veo que vos tenés de todo, ¿no? Sí, mi amor. Lo que no veo son las alitas del chocolate águila. No, el águila. No. ¿Dónde está? Ay, pues sos tan divino, tan completo. Mirá, ¿viste? Mirá. La salvaste. Y después dice que soy malo y yo que las hago hacer guarniciones. Yo siempre digo que sos divino. Ah, así me gusta. No. Escuchame una cosa. Bueno, está. ¿Y la guarnición? Un purecito de papa. Mirá. Vamos a ponerlo así porque así se ve las alitas del águila. Pimienta. Chocolate águila, el mejor. No, el mejor, el más rico. Con esto ya como queda la salsa, espectacular. Ay, no me sale la pimienta. Bueno, te dejo tranquila, Selva, quiero degustar tu plato. Hoy voy a probar, yo puedo probar el plato de Selva. No, está malo. ¿Y esto cómo es? Igual. Esto es muy moderno para mí. Bueno, queridos chicos de la cocina, mientras ustedes hacen este exquisito plato, esta exquisita salsa de chocolate con guarnición que se le ocurrió en el último momento. Ah, sí, sí. Es muy moderno. A Lucas. Claro, a Lucas, siempre Lucas. Le voy a dar paso a la abrir estas cosas. Entrevista del día de hoy, que es maravillosa. Por ejemplo, yo, Lucas, te digo, di fuente. ¿Eh? Di algo lindo. Fuente. Fuente. Paola, di cielo. Cielo. Y yo digo, y a la otra Paula le digo DJ. O sea, muy bien. Muy bien. Aplausos para Aldo. Gracias, Aldo. Fue un derroche de originalidad que fue fugaz. ¿Sabes una cosa? Muchas gracias, Aldo. Va, vamos a la nota. Te quiero decir a vos, probá los nuevos sorrentinos edición limitada de Avanti. ¿Ya sabés lo que son? Son increíbles. Te van a encantar. Son lo máximo. Estos sorrentinos edición limitada. Y ahora sí, llegó el momento de la mujer música del Uruguay, la que hace saltar y bailar en todo momento y situación, reconocida por el Parlamento por su profesión. Y hoy la que va a bailar es ella porque le vamos a recordar y le vamos a hacer conocer su lado de... ¡Bienvenida, Paola Dalto! ¡Y bailamos y saltamos! ¡Lindo verte! ¡Me encanta, Pao! ¡Qué divertido! Muy divertido que estés acá y además de todo...
muy divertido que estés en un programa de cocina cuando acabas de salir de otro, ¿no? Sí. Increíble. Sí, experiencia más linda. Y ahora que estabas mirando, porque llegaste temprano y estabas mirando, que los ves a los competidores nuestros que están cocinando. ¿Qué sentís? ¿Te dan ganas de volver a la cocina? Sí, aparte, en el momento de la eliminación, lo primero que dije es, me encantaría que me tengan en cuenta para el año que viene porque me sentí súper cómoda. ¡Qué bárbaro! Fue una experiencia lindísima y adoraría tener la chance de volver. Pero Estefa, que es la productora nuestra, es productora de ahí, ¿tú la viste? ¿Te hizo sentir cómoda? Porque sí. Ella no es muy... No, y aparte, viste que, claro, en lo que es la edición estás ahí como con los nervios cuando tenés que cocinar. Y después estoy segura que después voy a sentirme mejor. Esperá, ¿y te gustó verte? Me gustó. Porque me gustó. Es rarísimo verse. Es rarísimo. Sobre todo las caras de preocupación. Claro. ¿No? Y con el ceño fruncido, la concentración. Y era, ay, señora, cálmese, es un juego. Paola Delto estuvo en MasterChef Celebrity en esta nueva temporada. El martes de esta semana se fue Gerardo Nieto. Y el martes de la semana anterior se fue Paola. Y la verdad que me imagino que después debes extrañar la cocina y el programa en sí. Extrañas mucho porque aparte se forma un grupo tan lindo. Yo sé que es algo que todos los participantes lo repiten, pero es real. Terminás vinculándote, claro, porque supuesto. Son tantas horas y tenés tanto tiempo hermoso de ¿Y compartir. ¿Te animarías a cocinar acá, por ejemplo? Porque viste que nosotros tenemos la estrella, la estrella de las estrellas de la cocina. Y acá es en vivo, no hay edición. No hay edición. No hay nada. Me encanta. No hay tiempo. Así Me que, encanta, bueno, ya la tenemos en cuenta a Paola, porque, bueno, Adoraría. Selva. Dale, porque Selva vino a otro estrella de las estrellas, ganó su estrella y ahora vinieron otros tres a competir por ella. Me encanta. Bueno, ¿en qué momento de la humanidad y por qué causa dejamos de decir el DJ? Y ahora resulta que son DJ. ¿Vos cuando eras chica, qué decías? Quiero ser DJ. DJ, claro. Aparte, soy de la época ¿Y te pasó de eso? ¿Querías ser eso? En el camino pues, se perdió. ¿Se perdió, viste? Se perdió y pasó a ser DJ. Es como los cameraman. Claro. Yo cuando empecé a trabajaba, mis compañeros eran los cameraman. Vos eras cameraman, no te hagas el joven. Pero vos no, Gastoncito. Pero ahora son los cámaras. Sí, aparte, viste, ¿qué pasa con todo? Porque a veces cuando estás hablando también de las redes sociales y es tipo, bueno, mandame primero un mensaje directo, ahora mandame un DM, ya. ¿Viste? Claro. Ahí vas abreviando. O sea que no querías que fuera una pregunta filosófica, pero no agarramos para ese lado. Pero vos soñabas con trabajar con la música sí. Y con... Vos sabés que sí. Porque es raro tener ese sueño de niño, ¿no? Y más pensando que sos mujer. Unión. Y es de Pesa Unión. Sí, sí. Pero es algo increíble porque en algún momento de la vida me reencontré con mi diario de escolar, el diario. Qué lindo. Diario. Y en un momento había escrito, quiero ser DJ. Me muero. No me acordaba porque aparte en casa, con mi familia, siempre trabajábamos de acordarnos y en algún momento yo lo había manifestado. Y lo dejaste escrito. Ay, me emocioné. Escrito. Eso es increíble, eso lo tenés que enmarcar. Aparte, encima cambió hasta la palabra. Parece una pavada, pero no. Aparte mi letrita de escolar. Ay, no, mirá, me diste toda, me muero, me encanta. Otra pregunta de límites. ¿Sos punk o pop? ¿Cuándo vestida de negro? ¿Cuándo de mil colores? ¿El color hace la melodía de la vida o no? El color hace la melodía de la vida, a pesar de hoy estar de negro, así como te digo una cosa, te digo la otra. El negro también es un color. Por supuesto. Aparte, tengo todo esto, lo que decís, o de punk, o de pop. Y creo que está buenísimo que siempre podamos ser amigos de todas nuestras facetas y aspectos. Y me parece que vos le sacaste un poco la careta al DJ o al DJ y que los DJ en un momento era... Sí, hoy hablábamos, ¿no? Yo iba a bailar marcha, eso bien, se te cayó la cédula. Me hizo reírse. Pero en realidad es como que cuando apareciste vos... Ah, mirá, esta tiene toda la onda. Esto es punk, rock and roll y no sé qué. Y me pone un pop así. Claro. Vidas e hijas, yo qué sé. Exacto. Y está bueno porque fuiste rupturista, digamos. Claro, porque también esa rebeldía se lleva adentro y nunca deja de exteriorizarse. Por ahí cambias el aspecto, ¿no? Pero no tenés por ahí la cresta o el pelo rapado, pero la esencia... Claro, pero eso es romper también los límites y decir, esto es rock and roll. Esto es rock Poner una cumbia en el medio de un boliche en Punta del Este, variar hay que aguantar. Variar los géneros, incluso esto que hago ahora pronto de celebrar los 10 años de una de mis fiestas, que también es jugársela. Y ahí está la parte de seguir intentando romper estereotipos. Está buenísimo. Tener la chance de hacerlo y aprovechar la oportunidad justamente de que así sea, ¿no?
Bueno, el colectivo LGTB tiene un ritmo especial que vos sos la que mejor conoce e interpreta. No sé, ese creo que es la chance que tengo de estar ahí. No sé si que sea la mejor, no creo que está bien que lo digan. Bueno, pero sos una fuerte representante, ahí te vemos. Incluso me da mucho placer poder ahora volver a Colonia para la quinta marcha que es este sábado. Sí, cosa que cuando me mandaron unos amigos de Colonia, que era la quinta. La quinta ya. Dije, sí. ¿Cómo es la quinta? Me acuerdo de haber hecho el video de la primera marcha de diversidad en Colonia. Por eso te iba a decir, porque recordaba que habías estado difundiendo y lo lindo es que a mí me encanta la de Colonia, no solo por el amor que uno tiene por Colonia, sino lo que es esto de marchar de día, ¿viste? Y cuando termina que se pone el sol y es qué divino, un placer también y recorrer. Y tenemos que recordar que también todo septiembre estamos en el mes de la diversidad, que está buenísimo, nosotros lo vivimos recordando y está bueno. La triple frontera es la tuya, ¿no? Así es. ¿La Bella Unión es la capital musical del Mercosur o no tiene nada que ver esto? Podríamos proponer. Estaría, ¿no? No, yo qué sé. Creería que puede ser, pero ahí hay una gran... Me encanta la mezcla, ¿viste? Porque está la música que también viene de Argentina, de Brasil, la nuestra. Por eso. Lo que tiene la frontera. Estaría bueno, ¿eh? Mira, que ese título ahí quedara. No sé. Y por acaso embajadora. Yo qué sé, embajadora y ponételo vos. El título, cualquier cosa te lo di yo. Me encanta, no tengo problema. Bueno, toda la ensalada, toda la mezcla de música tiene un condimento especial según la chef o la DJ. ¿Tiene su propio ADN? Tiene. Que primero que nada tiene que ser lo auténtico. Y ese es el condimento fundamental para mí. Es la autenticidad. La autenticidad del DJ. Sí. Pero ¿el ADN lo tiene el DJ o el ADN lo tiene la fiesta? Ay, bueno, ahí es una mezcla de ambas cosas y hay un delgado equilibrio entre... Claro, porque por lo general cuando vos vas a una fiesta sabés de qué va. Sabés de qué va, exacto. ¿No? Y eso me gusta poder también llevarlo con mi impronta. Claro. Y haber de algún modo hecho una marca de eso, ¿verdad? Totalmente. Porque eso es lo bueno. Cuando ya sabes, es una fiesta de Paola, ya sabés que te vas a encontrar con alegría. Totalmente. Diversidad, en todos los sentidos amplios de la palabra. Música buena, pegadiza, nueva, vieja. Divertida. Divertidísima. Con onda. Alguno que otro hit bizarro que no debe faltar. En los bizarros me fascinan. ¿Verdad? No, está genial. Y está bueno esto que yo te decía, que me parece que vos rompiste con el prejuicio de el DJ escucha solo. ¿Viste? Porque esto es como... Está, ¿por qué tenemos que encasillarnos? ¿Por qué? Hasta en eso, ¿no? En el título de DJ de pop. Y además, DJ, ser un poco también desvergonzada en eso, ¿viste? De, sí, y ecléctico, suelte pasar un poquito de house, pero si después voy a una boda y voy a pasar Gilda, lo voy a hacer con la misma felicidad porque también está dentro de mí, de mi vivencia, totalmente. Y eso es lo que... Me acuerdo que habías... Está levantando la mano Mariale. Necesita el comodín. Comodín. Dale vos. Vamos al comodín. Bueno, Pau, vos te vas a quedar porque vas a jugar con nosotros. Voy a jugar. Y vas a representar a un televidente, a una televidente. Pero ahora te vamos a... ¿Vos sos carnívora? ¿Comés carne? Sí. Está, perfecto. Entonces nos vamos a comer un asado y te vamos a mostrar en la pantalla dos grupos o dos personas. Vos tenés que elegir a uno de esos grupos o de esas personas para comer el asado. Perfecto. Si te damos un asado a comer con Sandro o con Ava. Con Ava. Con Ava, que viste que ahora van a hacer... Volvieron y salen de gira. Pero tienen dos canciones nuevas. Avatar. Porque son como... Avatar. Ahí está. Sí. Avatar. Es. Bueno, sí. Con Ana Prada o con Laura Canora. Quiero llegar a las dos. No. Bueno, ok. Tengo que elegir una en serio. Sí. Bueno, Anita, que dale. También... La veo más que a Laura. Dale, yo me quedo con Laura, que no me importa. Y no, Anita también me va a matar, porque aparte me va a mirar el programa. ¿Los Pimpinela o Mocedades? Ay, me acordé de Mocedades. Bueno, capaz que Los Pimpinela. ¿En serio? Muchas preguntas tengo. Pero, si voy a comer un asado, les haría tantas preguntas. Los Pimpinela, ¿es verdad que son hermanos? Bueno, Natalia Oreiro, Dani Umpi, que me acuerdo que yo grabé el disco de Dani Umpi junto a Noelia Campo y vos pasabas el tema de... pasaba la canción. La canción, me acuerdo que nos encantaba. Qué difícil, pa. Bueno, Dani, voy con Dani. Sí, Dani. Tomamos a Dani y a Natalia también, yo me quedo con Nati. Bueno, ¿Village People o las Ketchup? Ay, me muero.
Los Village People. Sí. Sí. Esos son clásicos. Pero viste que las Jechu también son un clásico. Sin duda, pero ojo, cuando tuve la oportunidad de hacer el espectáculo con la Sinfónica en el Solís. Sí, es verdad. Que tuve el honor de elegir el repertorio que íbamos a tocar, elegí, puse a Village People. Claro. O sea, no hay aparte no hay nadie de la edad que tenga que no... Exacto. Ah, conecta siempre. Impresionante. Bueno, mirá. Elvis... o John Travolta. Elvis. Muy bien, sí, claro. Sí. Pero John Travolta la pegó también con Grease, sí. Con los temas de Grease. Bueno, a ver, terminamos acá. Como dice, terminó. Nosotros seguimos con el asado. ¿Los fatales o los iracundos? Los fatales. Los fatales. Los fatales. Divino. Ay, hablando de los fatales, mañana está el FAT acá. Mañana le vamos a conocer toda la verdad al FAT. Es muy mentiroso, me dijeron. No sé. Bueno. ¿Maradona o Madonna? Ah, bueno, bueno. Acá esta con trampa. A ver, yo amo a la reina del pop y la elegiría y la llevo. Perfecto. Asado, merienda. Ahora la vi el otro día, estaba como más voluptuosa. Ah, me pareció. Sí, se está haciendo. Sí. Está como está cambiando, ¿no? Está. Sí. Sí. Bueno, ¿Puglia o el Franchute? Ay, qué momento. Y creo que iría con Laurent porque me gustaría conocerlo más. Y con Sergio he tenido la chance de cruzarme tantas veces. Claro. Que sí, adoraría conocerlo más a los fans. Perfecto. Y ahora te vas a... Judo. Está Judo. El medidor del Uruguay es Gardel o Obdulio Varela. Obdulio Varela. Obdulio Varela. ¡El negro jefe! ¡Muy bien! Bueno, Pau, no te vas a ir. Vamos a seguir charlando y vas a jugar porque vas a representar a un televidente. Pero nosotros nos tenemos que ir a la cocina porque se va el mercado. Mira, tenés que ir aprendiendo las reglas. Vos, contame. A las 5 se va el mercado y no pueden pedir. Es chicos, verdad. Les quedan 20 segundos si tienen que agarrar algo del mercado. Vamos a la cocina. ¡Hola! Gracias. Para, ¿y las papitas qué ibas a hacer? No, mirá, me quedan la regla, me parece. ¿Así es? Igualmente, ¿qué te sirve como para ponerlo así? Para agregarlo, algo crocante, sí. Esto deja que dore un poco. Iba a emplatar ya la carne, ¿no? No, ¿ya vas a emplatar? ¿O no? No, mantenerlo ahí calentito. ¿Lo mantengo? Sí. Ah. ¿Esto le sacaste el agua? Sí. Sí. Saqué el agua. No hagas mucho. ¿Ah? Acá, picate un poco de ajo. Ay. Y agregale ajo, picate perejil y agregale un poco de perejil también. Y eso lo salteás, que con eso te va a quedar rico. Eso va a ser la... se fue el mercado ya. La guarnición. ¿Está? Perfecto. Fíjate si esto lo podés aprovechar. Voy a ver si lo puedo si aprovechar. De eso. Dale. O abajo. Sí. ¿Y de tenés eso. Plato? Usate plato, este, no uses este. Sí, este, ¿verdad? Ponete entonces la carne, la carne, salsa. La salsa, iba a poner salsa abajo, carne y salsa arriba. ¿Está bien? No, porque va a ser mucha salsa. Entonces solo arriba. Ponele arriba y al lado la guarnición. Perfecto. Y fíjate de última la papa esa, si no la picás y la agregás como picado junto con el resto de las cosas. Bárbaro. ¿Está? Entonces, ajo, perejil, lo salteás allá, que no se te queme, acordate. Sí. Y está, tenés tiempo, después tenés todo. Dale, bárbaro. ¿Está? Gracias, mil gracias. De nada. Sí, porque ahora ya la tengo que usar, por eso. Ah. ¿Eh? Claro, sí. Él quiso hacer una papa rosti, no quedó. Pero lo que le dije, fíjate si lo puedes aprovechar, picar un poco, usarlo como crocante y de esa forma aprovecharlo y no dejarlo ahí de lado. Pero no, bien. Están bien todos. Están bien todos, tienen buenas ideas. Probé la salsa, estaban muy buenos. Sí, el puré de ella está muy rico también. Me llamó la atención que le haya quedado rico. Pero veo que están trabajando todos convencidos, ¿viste? Cuando están trabajando convencidos, está bueno. Están convencidos. No sé en qué están ellas porque no... No, yo no sé. No, claro, yo pasé por lo de Selva. Selva viene como que está muy segura de lo que está haciendo. Sí, ¿no? Y Pablo, por lo que veo, por la manera que viene trabajando en la cocina también. Pablo, venimos con el salteadito, este me encanta. A mí me gusta, me encanta. Bueno. Me encanta. Y vamos. Upa. Cortó en cubitos la carne. Bien. Bueno. Ah, ¿eh? Que no sé qué me... Ojo, Pablito. Aldo. Bueno, yo hoy sí voy a degustar algunos platitos. No. ¿Cómo no? Chicos, yo me voy, tranquilos, ¿eh? Pero que no se les queme la carne, ¿eh? Gracias, Aldo. De nada. Participantes, nos quedan 2 minutos y medio. Concentración, Pablo, Selva, Charlie, Mariale, por favor. Se nos acaba el tiempo y se termina el desafío.
Marial, esa salsa, si crees que te quedó muy espesa, podés agregarle un poco de líquido. Podés agregarle un poquito de leche, que afloje un poco, que no sea un puré, que sea una salsa. Un poquitito de líquido va a venir bien. Selva, ¿cómo venimos por acá? Bien, bien. ¿Estamos bien? ¿Ya emplatando? Sí. Muy bien, excelente. Criada. Charlie, ¿cómo estamos por acá? ¿Cómo venimos? Venimos bárbaro. ¿Pudiste lograr ese emplatado? Sí. Hice una cosa y un invento ahí, vamos a ver cómo salió. Y a veces los inventos, viste que salen buenos. Y por acá, ¿cómo está el señor Pablo Atkinson? Y acá ya por emplatar. Bien. Por emplatar, veremos qué pasa. Métanle que entramos en los últimos 1 minuto 20 segundos. Ahora sí. No sale. No sale. ¿Huevo? Últimos 50 segundos. Vamos con esos emplatados. Quiero salsa. Quiero salsa de chocolate. Es insoportable. Últimos 30. Vamos, Pablito. Vamos, vamos, Charlie. Vamos, Mariana, que se acaba. Estamos a jueves y mañana uno de ustedes va a ser el ganador de la estrella de la cocina. Últimos 15. Terminamos en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Un paso atrás. Hemos terminado. Dejamos los platos, por favor. Ah. ¡Ay, Dios mío! ¡Cómo sufrimos! ¡Por favor! ¡Claro! ¡Claro! ¡Se complicó! ¡Pero bueno! ¡Ay, Dios! Bien, ¿no? Bien, bien, bien. Lo vi bien. Por suerte no hay punto para la cocina. Selva y Pablo muy callados. Yo sé que a partir de ahora respeto mucho más a la cocina, a los chefs, a la gente que cocina en la tele. Mariana, vení acercándote. Para. Claro, pasa que ellos también están cocinando en vivo. Es mucho más complicado. Y muy poco tiempo. La salsa de chocolate logró callar a Selva Pérez y a Pablo. Increíble. Eso es increíble. No, un poder de concentración. Increíble. Ya sabe el bicho. Ya sabe el bicho. Te manda a hacer salsa de chocolate y... ya cállate la cosa. Estoy cocinando todo el día. Mariane. ¿Te encantó el emplatado? ¡Opa, opa! ¡Escuche, escuche! ¡Venga, venga, venga! ¡Nunca, dale! ¡Mándate un pan! No, yo estoy con hambre, yo quiero probar esto. Mi niña bonita, brillante lucero, se queda pequeña. ¡Bien! Y la niña también, vaya a estar viendo. Por eso mis labios se dicen te amo. Todo, multifacética. ¡Soy kiosquera! ¡También! ¡Te vende ropa, todo! ¡Vendo ropa, algo de todo! Pero quiero decir, perdón. Pero quiero decir... ¿Qué? A ver... ¿Qué mejor modelo? ¿Qué es la modelo que tengo hoy? Sí. ¡No soy Natalia! ¡Basta! ¡No soy Natalia! ¡Me dañaste la publicidad, Estoy Charlie! Vestida por la querida María Lisa. ¿Qué me dice Natalia? ¡Está divina, Natalia! ¡Está hermosa, Pablo! Sí. ¿Cuál era tu Instagram? Así la gente Amanon, ok. Amanon barra baja, ok. Amanon significa la belleza espiritual y física de la mujer en el idioma, en el lenguaje Pemón, que son la tribu indígena de Venezuela. Oh, todo esto, ah, pero mandame un PowerPoint. Bueno, si no, por el mío, Mariale Jaimes. Mariale Jaimes, okay. Y ahí apareces. Y ahí te buscan y listo. Mariale, qué evolución. Ah, ¿viste? De ayer a hoy, de el martes a hoy, del lunes a hoy también. Desde el lunes hasta hoy. Ah, una cosa de loco, está muy lindo. Solo no me gusta el arbolito acá clavado. A lo mejor apoyado hubiese quedado como más lindo y no así clavado. Que parece un bosquecito. Quedó, pero quedó, me gusta. Divino, ahí. A ver, de lo que venías haciendo, esto es un 5 estrellas. Escúchame, ¿cómo te fue? Precioso. Precioso. Ah, acá está la salsa de chocolate. Miren, la pongo acá, así se ve. Tú pediste salsa, tomás salsa. Mira qué linda que está la salsa. Voy a probar primero. Alojar de León, pura salsa. Ah, a ver. Es divina.
está buena. Sabes que está buena. Lo sabe. Lo sabe. Claro, porque yo te dije. Lo sabe, mi ya chico. Tú sabes. Y si no lo escucha, sé. ¿Vos probaste esto? La salsa no. ¿Y cómo sabes que está rico? Porque lo porque ella tú sabes. Porque es adivina. La de águila es el mejor. Claro, porque lo hice con chocolate de águila y no podía fallar. Claro. Grande, mi compañera. No, incorpórame en tu grupo. No. ¿Y el puré? El puré está increíble, lo probé. ¿Esto sí probaste? Sí, está muy bueno. Yo soy la reina del arroz con pollo del puré. Toma, la mamá de los helados, pues. Espera, la reina del arroz con pollo del puré. ¿La mamá de quién? Soy la reina del arroz con pollo del puré, la mamá de los helados. ¿Qué es eso? Eso cuando en Venezuela, cuando tú eres muy bueno en algo, tú dices, soy la mamá de los helados. Hablan en otro idioma en Venezuela. Por ejemplo, Paola D'Alto es la mamá de los helados de las DJ. Ping, pum, pam. No sé, se acaba de ofender. La mamá de los helados. María Alejandra. Sí. ¿Qué pasa? Son raros, che. El puré está buenísimo. Muy bien. La carne está muy bien. Bien. Y la salsa está perfecta. Bárbaro. Muy bien. Está muy, entonces, muy creo que la primera buena. Vez que escucho que él dice algo perfecto. Y estuve observando un poco lo que hacías y ella cocinó los vegetales, vino, procesó todo, leche, chocolate. Y está, pero el chocolate está justo. Porque no es un postre de chocolate, sino que está ahí súper sutil. Se siente el aroma al cacao. ¿Sí? Entonces, wow, está muy, muy, muy bueno. ¡Bravo! Entonces, María, te la voy a dar tu puntaje. ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Será? Tenés un 10. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y además el emplatado, que estaba súper lindo. De la abuela, de la tía. Charlie, tu turno, a ver vamos, cómo estás el plato, venga. Vamos, Charlie, todavía. Dale, qué bueno. Quedó buenísimo. Muy bueno. Y ahora viene la madre de los helados de la puta. Mejoré. El pan. Sí, el emplatado mejoré. Sí, la verdad muy que bien. Estamos aprendiendo. Cuando emplaten, traten de dejar. ¿Vieron que tiene un margen el plato? ¿Tiene un borde? Bueno, ese borde siempre lo dejamos libre. Y lo que utilizamos para emplatar es únicamente el centro. ¿Viste? 9, que eso estaba... ya hay nueve. Pero digo, para mañana, ¿viste que estaba así? Sí. Entonces lo que hacemos es ubicarlo más cerquita y fíjate ya cómo que ganen cambia el centro el las dos emplatado. Cosas. Entonces, vos elegiste entrecot, ¿era? Entrecot. Entrecot y salsa de chocolate, por supuesto. ¿Y la guarnición qué era? La guarnición, bueno, intenté hacer algo con una papa rallada y eso. Y como no quedó muy presentable, preferí picarlo, la papa rallada con la pancetita. La piqué y le puse arriba honguitos con panceta, también sofrito, con alguna especia. Y lo mezclé todo. Me parece que el crocantón de las papas le puede andar bien. Notable. ¿Cómo es el punto? Culo. De una manera increíble. Y además le quise agregar... El punto creo que estaba, era ese el que se corresponde. Yo puedo probar un pedacito. No, probé la salsa, que yo no soy muy salsero de este tipo de salsa y no me desagradó, por lo tanto, y la carne no la probé para que le gustara. ¿Y el rejunte este? ¿Cómo rejunte? Oh, uy, ahí ya no se llama ni al 9, Charlie. A mí me gusta eso. A mí me gustó, yo lo probé. Mi amor, yo lo comería en cantidades, además, me gustó de verdad. ¿Sabés qué tiene? Te recuerda a un revuelto gramajo, ¿viste? Sí, sí, le falta huevito para eso. Exacto. Está muy rico. Viste que a veces de los errores surgen cosas lindas. Es que realmente le erré y tenía que acomodar. La carne. La carne está perfecta. La vimos recién. El punto está increíble. Está dorada. La grasita está crocante, tipo un chicharrón. ¿Viste ese chicharrón rico que hacen los abuelos? Y la salsa está muy bien también. ¿Cómo hiciste la salsa? La salsa primero, cebolla, zanahoria. ¿Qué más le puse? Después le puse tomillo, le puse romero. ¿Usaste vino también? Usé vino, lo dejé que se hiciera y después le agregué el caldito. Te digo una cosa. Que le puse apenita. Vino tinto, romero, chocolate de águila amargo, 60% cacao, le quedó perfecto. Ah, qué bueno. No sé si fue de pura suerte o lo habías pensado. No, había pensado porque el romero me gusta y es muy invasivo, le puse poquito. Voy a dar tu puntaje. Estudié, te juro. Yo creo que sí. Es increíble cómo le quedó, la verdad. Yo diría que tiene un 10. ¿Vos? Tenés un 10. ¡Aleluya! ¡Felicitaciones! ¡Aleluya!
Esto es para murga, para todos los murgueros. Vamos arriba. ¿Cómo van a hacer para preguntar esto? No, esto es porque, todo porque nos chorearon el comodín. Venite, a ver qué es eso que hiciste. Dale. No me sigas, vamos una vez, Pablo. Y desfilando viene. Pero, Pablo, ¿qué te pasa? ¿Te pones como loca? No son un equipo con Selva. Parece que sí, ¿no? Como ¿qué que... pasa? Se viene Pablo Atkinson desfilando para nada. Nosotros con ese traje, con ese mejor solita limonada. Es más, ver, no sé si nos tienen bien, algo. ¿No? Tienen una esfera ahí medio raro con Selva, no sé. Medio oculto. Como de cantina, ¿no? ¿Eh? Sí, me encanta. No, me da como plato de cantina esto, como que. ¿En serio? No, ¿plato no sé de si cantina? Che, qué cantinas finas que vas vos, te digo. ¿Qué es esto? De bodegón. Bueno, la carne está laqueada con la salsa de chocolate, que tiene un toquecito de vino tinto, salsa de ostra, salsa de soja. Huele intenso. Y no sé cómo estará, pero se siente. No era esa, y queda, por supuesto, el chocolate águila, 60%. Uf, qué olor. ¿Sabes qué te quedó? Cuando vos decís laqueado, tenés razón, está laqueado esto. ¿Qué es laqueado? Pintarlo de negro. No. Ah, perdón, pensé que estábamos hablando de muebles. Fíjate cómo cubre, cómo napa todo. La salsa está bien densa, está muy brillante, está muy bueno eso. Es una salsa que te da ganas de probar y de ver. Esperá, pero hablando en serio, ¿qué es un laqueado en la cocina? Cuando laqueamos alguna proteína, en este caso carne, con una salsa contundente como esta y queda bien embebido, como bien laqueado. Sellarla. Exacto, pero sí, eso va caramelizando. Como que carameliza y se ponga así como meloso. Va caramelizando, va quedando así con como esta textura. Como Selva con mi marido. Es como una textura, vieron, chiclosa. Melosa como yo. ¿Y probaste algo melosa? Sí, y me copó cómo había quedado la salsa, el toquecito del chocolate y... Cabrado. ¿Estás pensando en algo bueno? No, debe estar pensando en otra cosa, me parece. ¿No la puede tragar? No, va a repetir, le gustó. Sí, no sé. ¿Y esto? Es un salteadito de espinacas con ajo y unas almendras tostadas. Bien. Para acompañar con algo fresco, verde. Verde, que te quiero ver. ¿Te gusta o no me gusta? Pablo. ¿Me gusta? Las espinacas están bien, le faltan un poquitito de sal. Pero lo que le falta a las espinacas le sobra a la salsa. Ay, ¿por qué? No llega mal. ¿Qué pasó? Creo que cuando le colocaste la carne, comenzaste a cocinar y eso comenzó a reducir, a evaporar humedad y ahí se concentró la sal. ¿Sí? De repente le tendrías que haber agregado un poquito de agua o algo, o algún medio líquido como para que no quedes tan salado. Claro. Creo que esa segunda cocción de la salsa, la primera cocción estaba bien, la primera. La segunda, cuando colocaste la carne, ahí se pasó un poco. ¿Sí? Y quedó muy, muy, muy... Tenía miedo de que se fuera el laqueado si le agregaba más líquido. O sea, de que perdiera lo que había logrado la reducción. En ese caso, lo que tendrías que haber hecho es colocarle un poquitito menos de soja, ¿sí? Claro. O de repente también tratar de nivelar un poco con un poquitito más de azúcar, porque está dulce, está rico. Pero el chocolate quedó bien y el chocolate ayudó un poco también esa textura, esa manteca de cacao que contiene el chocolate, a que quede con esta textura muy, muy buena. No está hiper salado. Creo que fueron 2 minutos de más de cocción que tiene nomás. Si no lo hubiese tenido, hubiese estado perfecto. Voy a dar tu puntaje. A ver. ¿Cuánto sería que Pablo? Tenés un 9. ¡Bien! ¡Bien! ¡Bueno, bien! ¡Y ahora el turno de la señora Selva! ¡Vamos, Selvita! ¡Se me enfrió! ¡Ah, no se enfrió! ¡Ay, se me está moviendo toda la... Tenemos carne, tenemos salsa y la presentación muy parecida a la de Mariel. ¿Quién copió a quién? Ah, no, yo no copié a nadie. Mira, mira. Ella me copió a mí. ¿No? No me daban los... Ella es la madre de la abuela de los helados del puré de los tomates. No me daban los tiempos para mirar a nadie. Delicioso, en casa lo hago y me dice, aman mi puré. ¿Tiene aceite? Sí, porque me gusta con un poquito de aceite. Sí, se siente. Además, ¿pero le manteca? No, me gusta con aceite. Mamá lo hacía con aceite. Sí. Yo soy rústica. Tiene sabor a aceite. Bien. Capaz que un poquito menos. No, pero tiene poquitito. Mirá lo que es esto. Mirá lo que es esto. Bueno, ella dijo que le iba a hacer blue. No estable. Sí, ¿por qué? No, lo pasé un poquito pero más para así él. Me gusta. Sí, así me gusta. Claro, blé, no me gusta. Tenés que tener... Blé para los franceses. Con el purocito queda delicioso. Con el desfibrilador armamos la vaca de nuevo. No, no. ¿Qué pasó?
¿No? La cara de felicidad, de desplazar, no, tiene. Es muy tramposo el ojo. Decí que sí. Ay, tiene algo cítrico. Sí, sí, le puse ralladura de naranja y jugo de naranja. Está, sí. Está muy bien, está muy bien. El punto de la carne está perfecto, la carne está hiper tierna. Además, te digo una cosa, la salsa, el chocolate y el cítrico son hiper amigos. Les va muy bien al chocolate los cítricos. Pero no pensé en este desafío en agregarle cítricos. Vos lo hiciste, quedó perfecto. Ah, rico. Sí. Te felicito porque quedó muy, muy bueno. ¿Toma? Y el puré está rico. No me gustó mucho el sabor al aceite. No, ¿sabes? Pero, porque tiene demasiado. No, pero no, Doña Toto en su casa lo hace así. Yo entiendo que te guste, pero acá tenías la posibilidad de hacerlo de repente con manteca y que quede más sabroso. No, pero no es por ahorrar. No, claro, ella también la casa capaz que tiene. No es por ahorrar, es porque me encanta con un poquito de... Quedó como un poquitito, no sé, a lo mejor una oliva. También. A lo mejor una oliva, quizás. No me gusta el aceite de oliva, yo soy rústica. Bueno, a mí no me gusta el aceite que le pusiste. Igual entonces, te quiero porque después me dice mi marido. Escúchalo. Selva, voy a dar tu puntaje. Tu marido en el fondo quiere decir que lo escuchas a él también. ¿Sería el puntaje de Selva? ¿Qué te mereces? Y no, yo me merezco un 10, pero me vas a poner un 8, 9. Tenés un 9. ¡Bien! ¡Felicitaciones! ¡Tanto que llora! Mirá, un 9. ¿Y la tabla? ¿Y la tabla la vamos a ver ahora o la vemos después? A ver. Quiero ver la tabla entonces. Ahora me encanta ver cómo está esto en la que está que arde. ¡La tabla, Paula, por favor! Bueno, usó el comodín Charlie y tiene 48 puntos. 47 para Marielle, que también lo usó. 48 puntos. Empatado con Charlie está Pablo. Y 49. Lo pasó Selva Pérez, que ya ganó una estrella. Y vamos a ver. Nos vamos a la tanda. Chau. Hasta mañana. Ya venimos. Si no sabes lo que va a pasar en el bloque que viene, imagínate viajando. Contás siempre con la asistencia en viajes de SEM, con el respaldo de Universal Assistance. Cortifaz, líderes en cortinas de enrollar. 0800-2678. La verdad que es un gusto seguir aquí en el show de la tarde y que sigue con nosotros Paola Dalto. Vamos, Paola. Soy fan, quiero decirles que soy fan. ¿Sos fan de Paola? Sí. También, a partir de hoy, soy fan tuyo. Bien, aparte, es como el sueño del pibe. Tu ídolo se llama igual, ¿viste? ¿Y vos sabés de quién soy fans? Si tengo que hacer algo en la parrilla, por ejemplo. ¿De quién sos fan? De Camposur. Ah, mira. Ah, sí. Porque Camposur, productos elaborados con carne fresca y natural, producida en nuestras propias granjas sin hormonas ni promotores de crecimiento. Esto permite obtener alimentos de altísima calidad, más sabrosos y sanos. Mirá, jamones, chorizo, mirá lo que son, frankfurters, salames, cortes de carne de cerdo premium envasados al vacío. Y te digo, lo mejor es increíble. Las hamburguesas de carne vacuna de Camposur te las recomiendo a vos, a vos, a vos, a vos y a vos que está de ese lado. Así que Camposur, con todo en la parrilla. Muy bien. ¡Gracias, Aldo! De nada. Bueno, mirá, ¿sabes quién es ella? La creadora de la fiesta Cherry. ¡Vamos! No, Paola. Es impresionante. ¿Le podemos poner un gracias, Paola? ¡Gracias, Paola! Claro, está para ella. Claro, es para ella. Aparte, ya cumple 10 años. 10 años, porque hoy en la entrevista no nos metimos directamente, pero 10 años ya no puedo creer. Mega festejo y más ahora con esto de que podemos bailar. Bailar, eso es genial. Y aparte es ahora en octubre, ¿no? En octubre, en Montevideo Music Box. Las localidades en Hábitat. Hay que apurarse igual, porque igual se respeta todos los... Además, el aforo. Por supuesto, seguimos con la capacidad limitada, ¿verdad? Claro, entonces, con aforo. ¿Qué aforo? Con el aforo limitado. 30% siempre 30% sobre la locación. Exactamente. Así que ya saben, en Montevideo Music Box, el 9 de octubre, se viene la fiesta Cherry. 10 años, o sea que 10 años vamos a tirar todo por la ventana. Sí. Impresionante. Lindo lugar, Montevideo Music Box. Sí, aparte esa amiga, que toda la sala es internacional ya para recibir todos los shows que habían estado... Suspendido, que nos... Y a nosotros mismos, por supuesto. Sí, sí. ¡Qué bien, qué bien! Bueno, ¿saben lo que es un espectáculo imperdible y que lo vas a poder ver en vivo, por supuesto, por la pantalla del 10? El próximo lunes llega finalmente la final de Got Talent. Vamos, al fin, al fin. Llega el momento más esperado del año. La gran final de Got Talent Uruguay. Prepárate para una noche inolvidable, donde tu voto será el que decida quién es el ganador.
Envía Nair al 7020. Enzo al 7020. Braulio y Vale al 7020. Wendy al 7020. Lautaro al 7020. Marcos al 7020. Rumbo al 7020. Scottish al 7020. Carla y Gaspar al 7020. Bernardo al 7020. Intense al 7020. Saidis al 7020. Envía ya por SMS al 7020 el nombre de tu candidato y llévalo a cumplir el sueño de ser el ganador de Got Talent Uruguay. ¿Quién será el ganador? No sé, pero... Hay que mandar, no me quedó claro el número del 70-20. 70-20. Sí. Bueno, vamos a jugar a la pantalla picante. A la orilla picante. ¿Quién está en el teléfono? Hola, del otro lado. ¿Quién estamos? Hola, ¿cómo están? ¿Vos sabés que me gustó? Silvia. Hola, Silvia. Silvia, decí hola, Aldito. Hola. ¿Hola qué? Aldito. Hola. ¡Hola, Aldito! ¡Ya sé! ¡Ah! Vamos, ya me estaba poniendo celosa. Vos sabés que es ese tonito. Y hola a la otra, Pau. ¡Ah, bien! Aparte, ese tonito. Ese Pau, tonito. Pau Dalto va a ser tu representante, digamos. Ella te está representando, Pau, ¿verdad? Claro, sí. Vamos con todo, Silvia. Vamos arriba, Silvia. ¡Eso de manga! Toda la fuerza ahí. ¿Y esa foto? Contame de esa foto. Esa foto, viste que retro es hacia atrás. Bueno, mirando hacia atrás cuando tuve cáncer el año pasado, que estuve pelada. Ay, mira, no me daba cuenta, claro. Estaba pelada ahí. ¿Y ahora te creció? ¿Te creció el pelo? Sí, sí, lo tengo larguito, lo tengo raro, pero lo tengo larguito, sí, sí, sí. Pasó un año desde que, de la última quimio, ya pasó un año. Está todo bien, Pau. Qué divino, qué emoción. Espectacular. Qué emoción, te felicito. Silvia. Sos una guerrera divina, divina, Silvia. Bueno, empieza Pau, empezamos por ahí. A la hora picante, vamos con todo. Pau, damos Pau, vamos, Pau. No importa. Tranquila. No importa, quedan otras. Sí. Quedan otras. Mi familia. Vamos. Ay, ¿tu familia está mirando? ¿Y dónde está tu familia? Está mirando en Besa Unión. En Besa Unión. Dale, Pau. Rosana está mirando. Vamos todavía, todavía hay tiempo, No importa, vas a ver, todavía le quedan dos. Y también... ¡Ay, casi! Bueno, la última, casi, ¿eh? Casi, la última. La última que le queda a... Marión y Magdalena, también otro saludo. ¡Vamos! ¡Ay, bien! ¡Bien! ¡Bien! Sí, yo lo vi como entró. Voy, Silvia. Ando, Aldito. Tranquila, Silvia. Aldito, no seas malito. Silvia, un beso a todo Manga. Saludo a toda la gente de Manga. Ponelo, en la Ocha 1 y en... No, Málaga. No. ¡Ah! ¡Te haces el crana! En la 1 y en la 2. En la 2. Que entre tranquila, no hay problema. En la 2 es por qué. No. ¡Ah! ¡No! ¡Qué lástima! Aquí, el viento. Está bravo el viento. Lo que pasa es que está Paola Dalto, señores. No te llevas la tostadora. No te llevas este mixer. ¿Pero sabes lo que te llevas? ¿Qué? Esta olla. No, dale. Vamos, te llevas esto, mirá. ¡Una juguera! ¡Bien! Y aparte, además a vos, Silvia, sabemos que la vida te tiró con limones y vos te hiciste una limonada y ahora te la podés hacer literalmente. Tremenda limonada, sí, me lo voy a hacer. Chao, preciosa, nos vemos. Un beso grande para todos. Bueno, nos despedimos aplaudiendo y bailando con Pau. Pau dijo que un día iba a venir acá a cocinar. ¿Y te animás a cocinar y pinchar? Y tirar música. Exacto. Me encanta. Tiramos los beats y te tomo la palabra, ya estás anotada. A partir de... Excelente. Anote una Paola, por favor. Bueno, nos vemos. Nos vemos mañana, gente.